La vida del famoso cantante Lorenzo Antonio ha estado llena de altibajos, llevándolo por un camino lleno de tragedias y desafíos. En este vídeo exploraremos los eventos que han marcado su vida y cómo ha superado adversidades para convertirse en un icono musical en el mundo hispanohablante. En sus primeros años, Lorenzo Antonio fue criado en un hogar donde la música estaba en el centro de todo. Su familia, compuesta por músicos apasionados, le brindó una educación musical informal pero profunda. Desde temprana edad, comenzó a experimentar con instrumentos y a desarrollar su habilidad vocal de manera natural. A pesar de su innato talento, la familia de Lorenzo Antonio enfrentó tiempos económicos difíciles. Estas dificultades económicas no disminuyeron su amor por la música, sino que, de hecho, lo impulsaron a perseguir su pasión con más fervor. A medida que crecía, se convirtió en un prodigio musical local, asombrando a los vecinos y amigos con su habilidad para tocar varios instrumentos y su voz conmovedora. Su primer escenario fue el salón de su casa, donde reunía a su familia para interpretar canciones populares con el tiempo su talento atrajo la atención de personas fuera de su círculo familiar. A medida que crecía, Lorenzo Antonio se aventuró a tocar en pequeños eventos locales y concursos de talento, donde comenzó a ganar reconocimiento por su habilidad musical única y su voz cautivadora. A pesar de las dificultades financieras que su familia enfrentaba, encontraron la manera de financiar las clases de canto y música para Lorenzo Antonio. Estas clases formales pulieron su talento crudo y lo ayudaron a perfeccionar su técnica. Durante esta época comenzó a escribir sus propias canciones, expresando sus emociones y experiencias a través de la música. El ascenso de Lorenzo Antonio a la fama fue un viaje lleno de determinación, talento y momentos decisivos para transformar su vida por completo, a medida que crecía como músico. Su habilidad vocal y su presencia en el escenario capturaron la atención de aquellos que lo escuchaban. Este periodo de su vida marcó el comienzo de una carrera musical meteórica. Su primer gran avance ocurrió cuando fue descubierto por un productor musical influyente después de una actuación en un concurso local. Impresionado por su habilidad vocal y su energía en el escenario, el productor vio en Lorenzo Antonio un potencial increíble. Lo llevó bajo su ala y le brindó la orientación y los recursos necesarios para lanzar su carrera musical a un nivel profesional. Con su primer contrato discográfico en mano, Lorenzo Antonio lanzó su álbum debut, que rápidamente se convirtió en un éxito en las listas de música regional. Su voz emotiva y su estilo único resonaron con audiencias de todas las edades, y canciones como Amor de Madre y Vuela Mariposa se convirtieron en himnos para sus seguidores, consolidando su estatus como una estrella emergente en el mundo de la música latina. El ascenso meteórico de Lorenzo Antonio también se atribuyó a su dedicación incansable. Pasaba horas perfeccionando su arte, ensayando constantemente y experimentando con nuevos estilos musicales. Su habilidad para adaptarse a las tendencias cambiantes en la industria musical lo mantuvo relevante y emocionante para su audiencia, lo que le valió una base de fans leales en todo el mundo hispanohablante. Además de su talento musical, Lorenzo Antonio también destacó por su carisma en el escenario y su capacidad para conectar emocionalmente con su audiencia. Sus actuaciones en vivo estaban llenas de energía y emoción, lo que dejaba a los espectadores cautivados y deseando más. Esta conexión genuina con su audiencia contribuyó significativamente a su creciente popularidad. La vida de Lorenzo Antonio estuvo marcada por una serie de desafíos personales y profesionales que pusieron a prueba su resistencia y determinación. A pesar de su éxito en la industria musical, enfrentó adversidades significativas que impactaron profundamente su vida y su carrera. Uno de los desafíos más difíciles que Lorenzo Antonio enfrentó fue la pérdida de seres queridos cercanos. La muerte de personas importantes en su vida Incluyendo amigos y familiares, lo sumió en una profunda tristeza y conmoción. Estas pérdidas impactaron su creatividad y lo llevaron a explorar temas más profundos y emotivos en su música. Canalizó su dolor en sus composiciones, creando canciones con una profundidad emocional que resonaba con los oyentes. Además de las tragedias personales, Lorenzo Antonio también enfrentó problemas de salud que pusieron en peligro su carrera musical. Enfrentar condiciones médicas significativas y someterse a tratamientos médicos intensivos fue una experiencia desgarradora que afectó su capacidad para actuar y crear música. A pesar de estos desafíos de salud, mostró una valentía increíble al superar las adversidades y seguir adelante con su pasión por la música. A nivel profesional, Lorenzo Antonio también enfrentó desafíos significativos, a medida que la industria musical evolucionaba, se encontró compitiendo con nuevas generaciones de artistas y adaptándose a las cambiantes preferencias del público. Mantenerse relevante en una industria tan dinámica requería una continua reinvención de su estilo musical y una capacidad para experimentar con nuevos géneros y colaboraciones. Además, las presiones de la fama y las expectativas del público a menudo resultaron abrumadoras. La intensa atención de los medios y la constante escrutinio público añadieron presión a su vida personal y profesional, requiriendo una fortaleza mental para sobrellevar las críticas y mantenerse enfocado en su arte. A pesar de estos desafíos personales y profesionales, Lorenzo Antonio demostró una notable resistencia. En lugar de dejar que las adversidades lo derribaran, Utilizó estas experiencias para inspirar su música y conectarse más profundamente con su audiencia. Su habilidad para transformar el dolor en arte y superar desafíos personales y profesionales lo convirtió en un ejemplo de perseverancia para sus admiradores y colegas de la industria musical. Como es común en esta industria, Lorenzo Antonio enfrentó periodos en los que su popularidad disminuyó. Cambios en las tendencias musicales y la llegada de nuevos artistas a menudo resultaban en una disminución temporal en su visibilidad en los escenarios y en los medios. Durante estas fases, su música seguía siendo apreciada por su base de fans leales, pero su alcance se vio reducido temporalmente. Estas caídas en popularidad no desalentaron a Lorenzo Antonio, en cambio, lo inspiraron a reinventarse y explorar nuevas direcciones musicales. Experimentó confusiones de géneros, colaboró con artistas contemporáneos y se aventuró en nuevos estilos para mantenerse relevante en un mercado musical en constante cambio. Cada vez que parecía que su estrella se estaba desvaneciendo, Lorenzo Antonio lograba un resurgimiento impresionante. Estos resurgimientos a menudo estaban marcados por el lanzamiento de álbumes innovadores que capturaban la atención de nuevas audiencias. Sus letras profundas y su habilidad para contar historias conmovedoras a través de la música resonaban con personas de todas las edades. Además de su música, también participó en proyectos que mostraban su versatilidad artística. Apareció en programas de televisión, películas y obras de teatro expandiendo así su presencia más allá del mundo de la música. Estas incursiones en diferentes formas de arte no solo revitalizaron su carrera, sino que también demostraron su habilidad para adaptarse y evolucionar como artista. Los resurgimientos de Lorenzo Antonio también estuvieron impulsados por su dedicación a su base de fans. Mantuvo una conexión cercana con sus seguidores a lo largo de los años, realizando giras, participando en encuentros con fans, y utilizando las redes sociales para mantener viva la llama de su música. Esta conexión emocional con su audiencia fue fundamental para su resurgimiento y su capacidad para recuperar la popularidad perdida. El impacto cultural de la música de Lorenzo Antonio ha sido profundo y duradero, dejando una huella imborrable en la escena musical latina y en las vidas de sus oyentes. A lo largo de las décadas, su música ha trascendido fronteras y generaciones, convirtiéndolo en un icono cultural en todo el mundo hispanohablante. Una de las contribuciones más significativas de Lorenzo Antonio ha sido su dedicación a preservar las tradiciones musicales auténticas de la cultura latina. A través de sus canciones ha celebrado la riqueza de las raíces culturales, desde las melodías folclóricas hasta los ritmos tradicionales. Al mantener vivas estas tradiciones, ha ayudado a conectar a las generaciones más jóvenes con su herencia cultural, promoviendo un sentido de identidad y orgullo en las comunidades latinas de todo el mundo. Aunque arraigado en la cultura latina, las letras de las canciones de Lorenzo Antonio exploran temas universales como el amor, la pérdida, la esperanza y la resiliencia. Esta universalidad ha permitido que su música trascienda las barreras lingüísticas y culturales, llegando a audiencias diversas en todo el mundo. Sus letras profundas y emotivas han resonado con personas de diferentes contextos culturales, creando un vínculo emocional que va más allá de las diferencias superficiales. El estilo distintivo de Lorenzo Antonio y su habilidad para fusionar lo tradicional con lo contemporáneo han servido de inspiración para las generaciones futuras de músicos latinos. Muchos artistas emergentes han citado su influencia en sus propias carreras, reconociendo la habilidad para innovar mientras se mantiene fiel a sus raíces culturales. Este legado de inspiración ha contribuido a la diversidad y vitalidad de la música latina, enriqueciendo constantemente el panorama musical global. Así concluye la historia de Lorenzo Antonio un artista cuyo impacto cultural seguirá resonando en los corazones de las personas, recordándonos la belleza y el poder de la música para unir a las personas y trascender fronteras.